observa. Me has impresionado. Hasta para ir. Necesitaréis toda la ayuda que podáis conseguir. Si destruyen el servidor, todo lo que hemos hecho aquí habrá sido en vano. Siesta. Tiene pinta de que ha dolido. A ver. Más que nada porque no tengo... Ha sido increíble. No sé nada. Toma, esto ayudará. No hay cambio de planes. Si hago algo con Wanda de que la pueda mover de alguna manera. No sé. Esto no te va. Debemos alimentarnos para recuperar fuerzas. A ver, es un poco abuso, pero... para lo que quiero hacer. No tienen ninguna posibilidad. ¿Qué es abuso? De planes.
ahí, lo lleva por poco. Me has impresionado. Habéis conseguido los datos. Un trabajo excelente. Vale. Había para lo de la Bruja Escarlata. Habla con Wanda. Vale. Ahora que Wanda ha regresado, siento que la banda ha vuelto a reunirse. Estoy deseando pasar tiempo a solas con ella. La echaba de menos. No la agobies, Robbie. Lo ha pasado fatal. Puede que pase un tiempo antes de que todo vuelva a ser normal. ¿Normal? ¿Desde cuándo somos normales? Pero Nico tiene razón. Puede que Wanda no esté tan comunicativa como nos gustaría. Solo quiero que sepa que la queremos y que nos alegra que haya vuelto a casa. Mejor empezar por algo tranquilo, como una noche de ver películas. Blade, me has leído el pensamiento. ¡Hala! ¿En serio? ¿En qué estoy pensando? Para que te lea el pensamiento, tienes que pensar. Pues tengamos una fiesta cinéfila en honor a Wanda. Seguro que le va a encantar. Vale. Voy a fingir que ha sido un accidente. Mira, Hunter, las pequeñas victorias hay que celebrarlas. Como cuando una antigua amistad entra en razón gracias a una nueva. Wanda no habrá vuelto a casa de verdad hasta que nos montemos. Gracias por dejar que me apuntase hoy. Ya me encuentro mejor, pero... ¡caray! Luchar contra una horda demoníaca cansa casi tanto como luchar contra los Vengadores. ¡Ah! Había olvidado lo relajante que es desconectar y ver una buena película tras una larga batalla. Bueno, te lo has ganado, Wanda. Hoy lo has hecho de maravilla. Me alegro de haber podido ayudar. Bueno, ¿quieres acompañarnos? Sí, me encantaría. De acuerdo. Wanda, ¿esas tres mujeres son brujas? Sí. No parecen brujas. Eso es porque no saben que tienen poderes. Aún. Y si los tuviesen, lo mejor sería que los ocultaran. Me recuerda a cuando todas las brujas intentaron esconderse en Salem durante el siglo XVII. Las cosas no han cambiado tanto. Lo único que sé con certeza es que el poder asusta a la gente. Y cuando la gente tiene miedo... En fin, ¿qué te voy a contar si tú viviste en los tiempos de los juicios por brujería de Salem? Era pequeño, pero sí. A Cuidadora y Agatha les aterrorizaba que las descubrieran en esa época. Sé bien lo que es eso. Ah, a veces desearía ser, ya sabes, normal. Las cosas habrían sido más fáciles al crecer. Thank you.
También hay veces que me pregunto cómo habría sido mi infancia si... ¿Si no hubieras nacido como tú? Básicamente, sí. Agatha siempre me animó a que me aceptara a mí misma, pero luego... ¿Sabes qué? No quiero distraerte de la película. Justo ahora viene la parte buena. ¿Ese detestable hombre tiene hechizadas a esas brujas? Pues... es... el diablo. Entonces, ¿por qué no lo transforman en rana o lo hacen desaparecer? Porque son brujas buenas, Hunter, como espero ser yo algún día. Hemos recuperado a Wanda, enderezado a Johnny Blaze y vamos a volatilizar el pergamino de poder. ¿Qué podría salir mal? Espero que no haya sonado demasiado confiada, pero es que quiero acabar con Lilith de una vez. Vamos a ver. ¿Cómo que no me lo detecta el abrir mensaje? Ahora. Gracias por venir a verme. ¿Querías hablar? Sí. Quería preguntarte algo, si no te importa. Dime. ¿Por qué te portas tan bien conmigo? En un momento dado luchamos a muerte y, además, fui la persona responsable de... Ya sabes, lo de Agatha. No esperaba que precisamente tú fueses a ser amable conmigo. Es difícil no serlo. Eres una persona muy interesante, Wanda. ¿Ah, sí? ¿Por qué si no iba a pasar tanto tiempo contigo? Es solo que... No sé si te has dado cuenta, pero parece que por aquí todos me tienen miedo. Excepto tú, claro. Eso no es cierto. Nico y Magic no te tienen miedo. Y tampoco Robin y Blade, las cosas como son. Sí, así es. Pero no lo muestran para no herir mis sentimientos. En fin, solo quería decir... Gracias por no odiarme. O algo en esa línea. Me alegro de que estés aquí. Lo mismo digo, Wanda. Joder, ya nada, ya me la subo a nivel, vamos. O sea que ya puede volver a subir de nivel otra vez. En un momento, joder. Vale, Nico, me pide un favor. Hydra está en movimiento. Reunión en la mesa espejo. Ya. Oye, ¿puedo pedirte un favor? Robbie no deja de parlotear sobre John y Blaze, pero ¿sabes qué? Me parece reconfortante. De hecho, ahora con todo lo que hemos conseguido. Aumenta a nivel 22. ¿Qué personaje tengo así bajo? Bueno, pues no, casi. Un Deadpool nivel 22 me rentaría, la verdad. O un Lobet. No va a ser fácil, colega. En combate, colega. Nivel 22. A ver si perdemos el tiempo, Hunter. Vale, ya podría subir este.
tríade. De hecho, me va a convenir, vamos a tener nuevo y mejorado. Porque esta persona siempre me lo llevo. Y el otro, bueno, lo ves, no. ¿Qué? A ver, ¿cuál es la vida? Creo que tenemos algo para cada uno. Es que lo ves, es muy bueno si es contra demonios. Aparece ese de protege, plum. Lo ves, no puede hacerlo. El bloqueo, daño, o sea, inflige bastante. Tiene que ser así, lo vuelves a probar. A ver, es que la carta esta de Venom. ¡Chao! A ver, un poco es mierda lo que me ha pasado, pero bueno. Explosión de pinchos, yo la editaría. Le metería este. Ah, mira qué guay, recuperaríamos los puntos encima. Porque sí o sí va a poder subir. Encima me parece buenísima, o sea que por cada bloqueo robas una carta, así que me conviene mejorar esa carta. Al lío. Que lo bueno es que si la tienes así, ya sabes que ya es. Tenemos una nueva aspereza. Y va siendo hora de limarla. Todavía puedo mejorar a lo de... Cuidadora dijo que debía aprender a es jugar en eso. Bueno, supongo que te dejaré elegir 50, por mí más 50 también. Y algo adicional. El de los refuerzos me da pena porque... Encima es que invocas un héroe 2-2, o sea... Sería un total de... Bueno, es que encima si vas con Magic... ¡Hasta la próxima! Y combinas a Hunter con el perrito... O sea, sería un total de 5 euros. Héroes, bueno, 4 más el perro. No estaría nada mal. Lo malo que la bonificación es solo se lo lleva uno. Me alegra que Robbie comprobase que se siente al trabajar junto a su compi motero del cráneo en llamas. Podría haber elegido un ídolo peor, la verdad. Nada más, solo la mesa, vale. Misión heroica completada. Esto te va a encantar. Mejoras de la forja. Por fin tenemos tecnología decente aquí abajo. Va mejorando. ¿Cómo va eso? A ver, qué carta, a ver si hay alguna buena para Wami también. Esta es una de mis mejores obras. Uff, eso ya me flipa. Los dos turnos, los aliados que estén. O sea que Wanda es ataques de área, principalmente. Esta no me gusta porque la tengo, voy a repetir esta tirada. Uff. Podría haber elegido incluso esta. Aunque no, esta está bien. Fijaos. Hace que... Podría incluso eliminarme las que tenga. ¿Durante cuánto tiempo dices que estuviste en contacto con esta cosa? Nah, no creo que pase nada. Uf. Es que esta es buenísima también. O sea, es, te da más 2 y es, no es nada de robar ni nada, sino que es un 117 de bloqueo. Que te viene fantástico para una urgencia o lo que sea. Pero claro, solo puedo seleccionar 2 habilidades. Ojalá pudiera seleccionar más, pero bueno. Durante los 2 turnos no sabía que estaba cerca de ganar una sea al final del turno. Mira, voy a analizar. Y recuperando. Uff. Está bien este. Y este. Uff, es que este me viene genial. Joder, es que este sí es, son muchos. Uff. Tengo que mirar la baraja, a ver. Uff.
Pero es que claro, esto está empezando. Otra caja mágica y misteriosa. No, venga. Y pensar que yo antes diseñé. No, la verdad es que Wanda tampoco me gusta tanto. O sea, por favor, dime que no. O sea, que es básicamente su área, no me gusta. Menos que es que la veo para cuando hay muchos enemigos un poco más. Este artefacto debe estar en un museo. Todavía no hemos terminado. Morbius, Doctor Strange, Bruja Escarlata necesita más. Tormenta, Capitán América, misión heroica encima. Ya 5 objetos en el banco. Creo que me voy a intentar llevar a Morbius y a. Y a Doctor Strange o algo, no sé, ya. Hasta la próxima. No, habilidades que mejorar. Es que de hecho no, la verdad es eso. O sea, podría coger ahora. Para mejorarla. No sería, perdón, en héroes. Yo. Tenemos el personalizar. No, perdón. En editar mazo. Lo ves, es que sube. Personalmente yo haría esto. Ahora, esencia de héroe, que nos viene genial. Y ahora que lo pienso, hay una manera muy buena de mejorar la carta que tengo. Sin dolor no hay gloria. No te rayes demasiado. Aquí no hay respuestas incorrectas. Una mejora muy oportuna. Veámosla en acción. Siendo sinceros, estoy empezando a pensar que es mejor esta, ¿eh? O sea, bueno, aunque esta sí daña los estos, pero no sé. Bueno, también la verdad es... Tú a lo tuyo. No, no, sí, me mantengo todavía. Pero tengo que mirar bien si ahora me interesa equiparla. La verdad es que la de Ira no la estoy usando nada. No me está gustando. O sea, por ejemplo, la inspiración me viene bien. Sobran todas las ganancias de heroísmo durante un turno. Me conviene, yo creo, más quitarme ira. Y más que nada porque si me da crítico, todas las cartas son críticas al robarlas durante 2 turnos gratis. No, pero es muy bueno también. A ver, es que es gratis, eso para empezar, eso es bueno. Esta sin duda no la voy a quitar. Es que me encanta lo de plus, que es gratis ahí, como toma, se dobla. Pero no sé si... A ver, si es el plus, pero... Tengo que mirar una cosa. Aplicar modificadores. ¿Empezamos? Puedo aplicarlas a todas, o solo algunas concretas. Esta ya viene con su esto, o sea, cuando viene con la estrellita, es que ya viene con el este. Pero esta se la quiero quitar. A veces solo hay que animar un poco la cosa, probar algo diferente. Más 1 de movimiento. O más 2 de heroísmo generados. Que podría ser 4, ¿no? Hay muchos enemigos, pero nos hacemos más fuertes. Ganamos cumplido. Me
siento fortalecido y listo para la lucha. Es que este ya tiene... No te preocupes por mí. Meditaré hasta que lo tengas todo listo. O sea, básicamente... 109... curo a los aliados de la zona y encima para como daño a todos los enemigos. Cuanto mayor sea la luz para combatir las tinieblas... Va muy bien esto. La baraja mejora bastante. Pero claro, el problema es que esta habilidad es buenísima. Pero claro... Ahora el heroísmo este me pinta bien. La que no me tira tanto... No, es que todas están bien. ¿Y si me pegas un toque por Superlink cuando lo tengas todo listo? Tengo que mirar. Paz. Voy a mirar bien la baraja. Es importante. Claro, es que el tormenta de espadas ahora... Es que este, claro... Le puede sustituir perfectamente. Lo único que no retroceden. Pero pinta fino. El de ira no me tira tanto. Mira, voy a hacer lo que tenía en mente de un principio. Voy a quitar ira y voy a meter paciencia. Inspiración me parece bastante bien. Ya que es eso, que una carta que puede ser de estas o de aliados la pasa a cero. Ya eso es un beneficio y encima se juega gratis. Está gratis también, dobla la esta, que nos puede venir bien para usar determinadas cartas. Tenemos esto, di 3 del este y eso así, vale. Incluso estoy pensando si cambiar para invocar a Charlie, pero tengo que pensármelo. Y de paso voy a aprovechar... Es que Venom me está gustando demasiado, no puedo evitarlo. No sé si tendrá alguna carta guay. Sí, supongo que es una decisión difícil. Nah, Venom no tiene todavía cartas guays. ¿Y lo ven? Tampoco. A ver, Spider-Man sí tendría alguna, ¿no? No. Iron Man sí tenía, pero no... Ah, pero no, porque no me sale. No me salen sus moraditas. En fin. Pues muy bien. Vale, misión heroica, compra equipo y un nuevo peinado para Hunter. ¿Qué es? Compra y equipo no. Vale, pues. El pelo este un poco que lleva así mierda, que es un poco que se me asemeja al peinado que llevo yo. Pero realmente, siendo sincero, no se parece en nada. Es lo más cercano realmente. Pero nada, vamos a verlo. A ver, sello facial no. Porque estamos hablando de pelo. Aquí, pelo. A ver qué pelo, rapadísimo, ¿no? Este se parece un poco al mío, pero... yo lo tengo un poco más largo. Es que se nota que ninguno me gusta. Madre mía, estos son los pelos de tía. Esto todavía no he llegado a esto, pero vamos. Sería algo así, pero más corto. Madre mía, es que hay algunos. Le ponemos esto ya de paso al placo. Adiós heterosexualidad. Madre mía. Pelo brocha no me gusta. Si tuviera que pillar uno, sería el Pixie. Bueno, viéndolo se parece algo a mi pelo, pero... A ver, yo sería más un pelo a lo